Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora y así de seguro van a obtener información de último momento. El encierro y los reveses judiciales debilitan a la expresidenta Jeanine Añez. Su presión arterial es absolutamente inestable, ha bajado más de 10 kilos y su apariencia ha cambiado mucho por ese motivo. Casi ni se levanta de la cama y cuando lo hace le cuesta mantener el equilibrio y hasta requiere ayuda. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde que este canal apoya 100% al pueblo boliviano y bueno, vamos en viaje con la información. Rápidamente, el encierro ha debilitado a la expresidenta Añez como el fuego a una vela. Bajó al menos 10 kilos, casi ni se levanta de la cama y el recorrido entre su celda y el baño que está a unos metros lo hace muy lentamente buscando equilibrio e incluso con ayuda. Ese es el drama humano de quien fue la segunda mujer que llegó a la presidencia del país. Está detenida en la cárcel de Miraflores desde marzo de este año, acusada por los delitos. Esta semana otro juez le adicionó 6 meses más de reclusión en un segundo proceso por los ilícitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, pero también por el presunto golpe de Estado. El jueves fue un día diferente, pero igual muy triste. Su hijo menor, José Armando, cumplió 26 años. Ella hizo esfuerzos supremos para acercar una vieja mesa auxiliar que tiene en el ambiente donde vive. Allí puso 3 individuales que tejió con los colores de la bandera boliviana. A las 13 llegaron el cumpleañero y su hermana Carolina. Los 3 se abrazaron y lloraron juntos. Estuvieron juntos por 1 hora. Carolina hizo una torta que compartieron. Intentamos pasar, invierte un buen momento, pero es difícil con tanta tristeza. Mi madre no se merece eso, la veo muy decaída. Ha bajado mucho de peso, más de 10 kilos y está muy débil. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta información? No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación los dejo con un video que es muy importante que se queden hasta el final y dejen su comentario, su me gusta. No olviden compartir a través de las redes sociales. Es muy importante para que esta información llegue a más personas de seguro. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Bueno, pero el senador opositor por la bancada de Luis Fernando Camacho, de Creemos, el doctor Henry Montero, ironiza respecto a la posición que están adoptando los oficialistas después de la respuesta del Tribunal Constitucional a la Fiscalía General. El senador asegura que el gobierno y el MAS están perdiendo la brújula en cuanto a la sucesión constitucional e ironizan señalando de que solo falta que el próximo 6 de agosto, quien dé el mensaje presidencial, no sea Luis Arce, sino Evo Morales. Todavía sigue sin brújula, sigue disparando su dardo para todos los lados. Cuando hay leyes que establecen que se han convocado a estas elecciones, que donde nos han elegido como senadores, diputados y un presidente, están desconociendo. Cuando en la redacción de esa asamblea, que sí dio un golpe de Estado, porque quitó el 2/3, la posibilidad de que podamos tener democracia participativa, inclusiva, para elaborar leyes, esa misma asamblea dio la prórroga del mandato de la presidenta constitucional, Jeanine Añez. Y hoy la están desconociendo. Esa es la forma como continúa con cortinas de humo para seguir con esa narrativa de que no hubo fraude y que hubo un golpe de Estado. Y aquí seguramente ya Evo Morales está empezando a asumir la presidencia, porque lo hemos visto en Perú como presidente y relegándolo a nuestro presidente constitucional, Arce Catacora, en los actos protocolares. Es por eso que me pregunto, el 6 de agosto, ¿quién irá a dar el discurso? Y creo que los medios de comunicación y la población se está preguntando, ¿será que Evo Morales va a dar el discurso presidencial? Bueno, pero el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, también habla sobre este tema y asegura de que la respuesta del Tribunal Constitucional al requerimiento fiscal, lo único que habría hecho, dice el oficialista, es complicar la situación de los supuestos golpistas. Pero el Movimiento al Socialismo, la respuesta del Tribunal Constitucional solamente confirmaría la teoría que ellos manejan de un supuesto golpe de Estado
y desestimaría la denuncia de un supuesto fraude electoral. El senador que habla fue desde un principio uno de los que sostuvo, sostiene y sostendrá que el 10 de octubre lo que hubo fue un flagrante, cruento y sangriento golpe de Estado que cobró la vida de 36 bolivianos. Esa es una historia que por más esfuerzo que haga la derecha, la oposición, no podrán cambiar, porque la historia está escrita y la historia la escribieron con un golpe de Estado y sangre de gente humilde boliviana el 10 de noviembre, justamente Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Waldo Albarracín, Doria Medina y muchos otros actores de derecha. Y eso no cambiará. Cada día que pasa, y en este caso el Tribunal Constitucional, creo que ha dado un informe acorde con los antecedentes históricos de los hechos. Y eso ratifica y demuestra de que el 10 de noviembre hubo un golpe de Estado y que el 20 de octubre del 2019 no hubo ningún fraude como pretendieron posicionar en el imaginario de la gente. Lo que hubo fue un golpe de Estado. Y eso tendrán que asumir las consecuencias y las responsabilidades de aquello, deberán asumir quienes convulsionaron. Posiciones encontradas en medio de procesos penales que ya están en curso. Entre tanto, el gobierno, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, también ha emitido declaraciones después de conocer el comunicado que envió el Tribunal Constitucional a la Fiscalía General de la Nación. Gracias. El ministro de Justicia ha manifestado que, según esta respuesta del órgano guardián de la Constitución, se confirmaría que en noviembre del año 2019 se produjo un golpe de Estado seguido de una autoproclamación a la primera magistratura del país. Hechos que, según Lima, desembocaron en masacres y corrupción, por lo que los intentos de desinformación, dice el ministro, y desestabilización afectarían directamente a los derechos de las víctimas. Según palabras textuales de Lima, nunca hubo reconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a la autoproclamación, definida en reuniones fuera del legislativo. El martes, recordemos, el Tribunal Constitucional emitió una respuesta a la Comisión de Fiscales negando la existencia de un auto constitucional o de un comunicado que hubiese referido alguna situación sobre la sucesión constitucional de Yanine Áñez. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.